Buenas a todos en esta semana nueva a Cédete and Proud. Por motivos diversos y por mucho jaleo no pude grabar la semana pasada el análisis del partido contra el Rayo Vallecano, así que lo traeremos aquí, pero muy 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 por encima. Y ya enseguida vamos a lo del domingo en el estadio, que bueno, ya habrá que intentar definirlo de alguna manera más adelante. Bueno, la semana pasada contra el Rayo Vallecano, voy a ir directo al grano, he oído un tanto de posturas diversas respecto a ese partido, es decir, hay gente que lo vio muy mal desde un primer momento, hay gente que lo vio más o menos el equipo arrancando y tal. Yo me sitúo más en el segundo plano, es decir, a mí el equipo no me disgustó del todo, pero hay cosas que no se pueden dejar pasar y eso es lo que nos lleva penalizando todo este año. Es decir, no puede un solo jugador del Rayo, como era Comesaña, comerte todo el partido. Es decir, no puede ese tío condicionar todo tu partido todo el rato a remolque. Una buena jugada de Nahuel Leiva nos deja el gol de Milla en bandeja y nos pone por delante, pero es que rápidamente un error defensivo en la marca de Sipsic y otro error defensivo en la marca en el segundo gol, tanto de salida de Ortolá como de anticipación de los centrales, nos vuelve a costar otro gol. Es decir, seguimos siendo un equipo que penaliza mucho los fallos. Muchísimo, muchísimo. De ese partido, ya para terminarlo rápido y simplemente tratarlo un poquito por encima, porque no quiero liarme y quiero hacer en los vídeos un poco más compactos y cortos. Adrien Barba es un jugador que es espectacular. O sea, yo no sé cómo ese chico puede seguir jugando en segunda. Pero bueno, a lo mejor es el típico jugador en plan que la segunda se le queda corta, pero para la primera todavía le queda un punto de fuerza más. Y vamos, a Isma Bebé lo tenía loco, exagerado. Por lo demás, el equipo no estuvo tan mal, de verdad. Yo leí comentarios muy negativos, pero a mí el equipo, más que sea en la primera parte, me estaba gustando. No estaba siendo demasiado conservador y no estaba penalizando tanto sus errores. Hasta que, claro, que los cometes y entonces ya llega el momento en el que te hundes, que es lo que te pasa. El destacado Nahuel Leiva fue el que más me gustó, el que más lo intentó, el que tiene una situación de desparpajo increíble en el primer gol. Yo creo que sin duda él fue el destacado de ese partido. Y ya así de rápido nos plantamos en el domingo pasado porque, a ver cómo le explicas tú a alguien que marcas 3 goles en casa, marcas 3 putos golazos, los 3 de jugada muy buena y no ganas el partido. No se entiende lo que a este equipo le cuesta resarcirse de un error o no cometer errores estúpidos e infantiles. O sea, no se entiende. Es que es preocupantísimo, de verdad. No sé si preocupantísimo es una palabra que exista, pero me da igual. O sea, yo salí del estadio no enfadado, sino triste, tío. Porque es que estamos en una dinámica en la que todo lo malo que nos pueda pasar, nos pasa. El equipo sale perfectamente plantado en el campo, siendo muy superior al Racing, el cual me decepcionó de una manera increíble. O sea, menos el central del lado derecho y el número 10 de ellos, no me sé los nombres, perdonen, los demás jugadores del Racing me parecieron jugadores muy, muy, muy limitados para esta categoría, ¿eh? Les estábamos sobrepasando todos los aspectos del juego. Y eso se plasmó en los 2 primeros goles que llegaron bastante rápido por nuestra parte. Y encima son 2 golazos espectaculares. El pase que le da Bermejo a Philip, el control, el desmarque, el primer gol es espectacular, pero es que el segundo, Luis Pérez por una vez se para, mira y da un pase medianamente coherente a la hora de centrar. Ya era hora, igual que en el gol de Borja Lasso, aunque ese es más llegando forzado y la intenta poner como puede y se le aprecia el pundonor. Pero por fin piensa un pase, piensa una jugada de banda. O sea, ya era hora, de verdad. Y la definición queda Bermejo espectacular. O sea, es que no pude detenerme tanto en el partido, sino más en las sensaciones. Es decir, Alberto estaba haciendo un partido completísimo. Se le veía muy cómodo, muy suelto. Nadie le encimaba. Estaba dando jugar al equipo. Sus cambios de banda eran certeros. Y de repente hace lo que hace siempre Alberto: creerse más de lo que es. ¿Cómo vas a hacer esa conducción de salida al borde del área casi? ¿Cómo vas a hacer esa conducción ahí? Es que no se entiende, no se entiende, porque no es la primera vez que le pasa. Si me dices que es la primera vez que le pasa, pues coño, lo intentas arropar, lo entiendes, intentas un poco tirar eso para adelante. Pero por Dios, es que, ya va más de una vez que Alberto comete un error por exceso de confianza que nos cuesta un gol. Joder. Pues perdón el cabreo, pero es que me pongo a recordar el partido y son muchas sensaciones, porque en ese momento la gente abroncó a Alberto y yo fui de los que intentó
hacer ver que ese no era el momento, porque el equipo estaba jugando bien, iba suelto, iba ganando. Intenté sumarme a los aplausos cuando aplaudían a Alberto, pero es que coño, lo piensas ahora frío y entiendes a la gente, tío. Entiendes a la gente. A mí me molestó porque antes no estaba jugando tan mal. Y precisamente ese no era el partido para ponerse encima de él porque me parecía que estaba respondiendo bien al juego del equipo. Pero es que luego ves cómo se desenvuelve el partido y como uno de esos goles es lo que es una de las muchas cosas que te cuesta la derrota no, el empate, que es como una derrota. Y dices, joder, es que en parte entiendes el cabreo de la gente con Alberto. En fin, transcurre el partido sin mucha más dilación. Llegamos a la segunda parte con 2-1 arriba en el marcador. Y empiezan las jugadas raras ya. Empezamos a dejar un poco la iniciativa a ellos. Aunque tenemos la buena contra en la que Luis Pérez por el centro y Borja remata espectacular el balón y tenemos el gol. Pero ya se veía venir a andar de la perrita ya. Estábamos cediendo demasiado espacio. Y de repente López Aray hace el cambio para mí clave del partido, que es quitar a Borja Lasso para meter a Aitor. Y no quitas a Borja Lasso para meter a Aitor y reforzar esa zona de la media punta con un poco más de físico y dejar descansar a Aitor y dejar un poco la calidad para darle un poco más de compaque de presión, sino que pones a Luis Milla de media punta. Luis Milla jamás ha funcionado en esa posición, jamás. Lo único que hiciste con esa posición fue, uno, mandarle un mensaje al equipo clarísimo de que había que meterse atrás. Mandaste un mensaje, vamos, descarado. Dos, perdiste un futbolista, porque Luis Milla ahí arriba lo único que hacía era empezar la presión con Philip y ahogarse. Ahogarse. Milla llegó a los últimos 10 minutos que no podía dar un paso más. O sea, es que no había más que verlo en el campo, era exagerado. Y luego, si lo complementas sacando a Philip para meter a Ramón Mieres en el último cambio y que dan a volea para meter a Suso, que Suso ahora mismo es un jugador menos en el campo. Si lo que querías era un poco de dinamismo y encerrarte y coger una contra, ¿cómo metes a Ramón Mieres, chicos? ¿Qué contra vas a aprovechar metiendo a Ramón? Que Ramón está para ganarlas, que encima no las ganó. Que encima el 4 de ellos, creo que lo tenía frito a ganarle la posición todo el rato. Para mí esos cambios fueron un mensaje claro. Si a eso le sumamos el fallo de Ortolá, que se vino a venir también. Se vino a venir. Despejó un balón en largo. Mal. Despejó otro balón en largo. Mal. El tercero lo despeja mal, contra, gol. Estaba clarísimo. Y es también un mensaje para la gente. Siempre run run cuando el portero coge la pelota. Estoy cansado del run run cada vez que el portero coge el balón con los pies. Los tres fallos de Ortola con los pies son por intentar pegar la larga. Son por los run runes de la grada que no quieren que se juegue a nada aquí en este equipo y que se parte el balón para el carajo. Yo entiendo que hay situaciones en las que hay que partir el balón para el carajo, tío. Pero si estamos todo el rato con la presión, los tres fallos del portero vienen por ser un intento de balón en largo. Los tres. Y si mal no recuerdo, en dos de ellos tenía opción de jugar en corto. Sin mayor preocupación, creo yo, vamos. No recuerdo muy bien cómo fueron las dos jugadas anteriores. Es que vamos, es que de verdad. Me acuerdo del partido y me enervo un poco porque el ambiente ya en el estadio en la grada está un poco complicado ya. Y eso no me gusta, no me empieza a gustar. Tienen que empezar a acompañar resultados ya. Porque si no se va a ser insoportable ir al estadio. Y lo peor es que ahora nos viene el calendario más jodido de todo el año con diferencia. Noviembre va a ser un mes duro. Noviembre nos va a marcar muchas cosas. Por último, la última jugada, el último minuto. Robert Massan hace esa falta absurda, sin sentido. Fallo en la marca. Gol de Karim Jordan. Marcamos tres goles. Marcamos tres golazos. Y nos vamos con un empate a tres. Y lo peor de esto es que tenemos sensaciones para ser positivos en un sentido de que hubieron 4 o 5 futbolistas que estuvieron increíbles en el partido. Philip Malvasic. Ramón Mieres no, perdón. Nahuel Leiva. Borja Lasso. Alex Bermejo. Y Luis Milla. Para mí hicieron un partido impresionante. Impresionante. Es que no se les puede poner ni un pero. No se les puede poner ni un pero. Y es preocupante que tú saques tantos jugadores que hacen un partido perfecto y no consigas ganar el partido. Es que es tristísimo. Es muy triste ese panorama. Y todo porque siempre estamos a la espera de que haya alguien que la líe. Alguien o unos cuantos. Y para una vez que los centrales no la lían, la tienen que liar otros. Y siempre a remolque. Y siempre a remolque. En fin. Sin más, viendo la dinámica preocupante, más nos vale ir a Andúa a jugar lo que hay que jugar en Andúa, que es jugar
con dos huevos, dicho mal y pronto, jugar con una presión verdaderamente alta y jugar a ser un equipo un poco más físico, porque en ese campo se nos va a complicar la vida. Como intentamos ser más de lo que somos, en ese campo nos va a costar un mundo sacar nada en esa caja de fósforos, señores. En fin, nos vemos en la previa del partido de Anduba. Vamos a ver si la podemos sacar adelante. Chao. Vamos, venga, vota Tenerife. Vamos, venga, vota la afición. Vamos a llenar el Heliodoro con toda nuestra pasión. Blanquiazul de sentimiento, blanquiazul de corazón.